estás? ¿Qué vas a hacer? No, es que voy a arreglar un problema con la racena. Ah, arreglar un problema. Sí, porque incluso a mí no me gustó este año, no sé por qué va allá y sabiendo que yo no vivo con él. ¿Durmiendo está? Sí, ya está. Ah, pa. ¿Te puedo llegar a hacer? Araceli, ven para acá. Durmiendo estaba Araceli. No, es. ¿Qué hora son? Debe andar durmiendo porque no es hora de dormir. Las 12. Preparando el almuerzo, si estuviera, mire. No dormir, pienso, mire. Por eso Dios dejó la noche y el día. Sí, amén. Sí, por eso me llegaste. La noche se ocupa para dormir. El día para. Para hacer las cosas. De uno. Usted agachó, no me pura hambre, si yo vengo a arreglar un. Usted agachó, dice Licha. Vale. Más le cae, dice. ¿Ah? Así dijo la Araceli. ¿Qué dijo? Salga aquí afuera porque ahí está el. ¿Qué? Araceli, ¿por qué llegó allá con la 80, pues? A decirle que yo le había quemado el pelo. ¿80? ¿Con la 80ona? ¿Cómo que no? ¿Por qué así me contaron a mí que usted le pero, fue a decir? Pero salga afuera, salga aquí, ¿ves? Solo para. Yo también me mando, pues. Va. No le fui a decir a él que usted me contó. ¿Por qué se anda quejando y usted sabe? Es bien habladores que son. Va, si usted sabe que yo ya no vivo con él, ¿por qué se va a ir a quejar con él? Araceli, pero incluso ¿por qué no yo lo vine a buscar la otra vez para pedirle disculpas y no abrió la puerta? No quiere salir la Araceli. No debería hacer eso, Araceli, si yo le quemé el pelo y usted no tiene derecho por qué ir a alegar allá. Yo también. No le voy a decir a nada, compañero, yo. Va, entonces, ¿a qué fue ese día entonces? Si no fue a eso. Fui a otra cosa, no fue a decir que. Ah, es que ese día sí fue allá, va. Pues sí. Sí, pero yo no fui a decir de eso. Entonces, a ver qué queja le voy a dar también. No, vea. A mí más me cae que usted se vaya. Mejor me hubiera dicho, mire, o págame o no sé. Algo pues me hubiera dicho, yo le hubiera respondido en otra cosa. Pero si usted está alegando por su pelo, mire, yo le traje este para que se lo ponga. Tal vez con este se mira más mejor. ¿Y qué te va a hacer? Bromeando de esta con hambre. Ahí se la chingada. Araceli. Araceli se enoja por cualquier cosa. Araceli, voy con todos a hablar. ¿Pero por qué se queda para hacer sala aquí afuera? Pero salga afuera, Seni. ¿Pero por qué, pues? Si van a grabar, avisen también ustedes, no venga solo un para la cara. Yo qué culpa tengo. Por eso dicen, por eso vinieron a grabar. Por eso cuando trabajan de las 8 para las 4. Pero avisen para grabar. Los casos no están. Solo vienen aquí todos los días. Obviamente todos los días para grabar. Pero estábamos. Usted estaba acostado. Mire, no usted sabe muy bien a qué hora sale el sol. Estaba durmiendo. Estaba durmiendo. Que dijo ahorita se levantó aquí en mi casa. Estaba durmiendo. Por eso Dios dejó la noche y el día. El día es para estar ahí de pie, mire, haciendo. Y el viejo también está durmiendo, ¿no? No, al menos no, está despierto. De plano ya le dio comida, doña. ¿A usted qué le importa si le doy o no le doy? Como está acostumbrada a no darle comida a su hijo, por eso. Ya sabe, usted vive aquí conmigo, pues. No, pero sí cuenta bien. Y hemos visto también, incluso hemos visto cuando venimos a grabar. Mi Esperanza mismo me dijo, y no ese día me dijo cuando estaban grabando allá, yo le voy a dar comida al nene, dijo porque con la Araceli no quiere comer, porque ustedes la Araceli aquí, mucho le pega, ustedes, dijo doña Esperanza. Ustedes a mí me contaron que ustedes andan haciendo que yo maltrate a las personas, a ustedes, porque ustedes tienen pero, envidia que a mí van a regalar la moto. Miren, nadie. Y usted por eso quiere que me maltrate yo. Acabo que la María, la dicha, le dice, pues, mire, sí, uno no maltrate la persona, pues. Pero doña Esperanza, ahí está de testigo que ella me dijo de que usted, ella le viene a dar comida al nene, al pitito, porque usted pues, mucho le pega y con usted no recibe la comida. Y porque Araceli dice, envidia, porque nosotros pensábamos si le van a comprar motos. Ojalá que no la compre. Nosotros solo venimos, el Elmer aquí no, vino. No, entonces, ¿por qué puta me dijo yo que me maté a la señora? Vaya, a ver, ya ves, ¿qué chica está diciendo? Para la cara de Araceli, pero Araceli también está por aquí. Pero a mí sí no me está diciendo así también, porque yo sí le voy a meter una buena arrastrada. De él, papá, ¿para qué está diciendo, pues? A mí no me gusta que esté diciendo así. A usted le gusta hablar, pero no se juzga a mí misma usted. Ese día que me dijo también usted, pata de De garza. No, ese, de, ¿cómo la Araceli de los hombres de garza, pero una mujer nada.
Pues sí. Yo sí la voy a poner en su lugar, tal vez ninguna mujer le pone en su lugar, pero yo sí. No, hombre, para que se le componga más el pelo. Con uno anda rematando, tal vez. ¿Qué culpa que no la graben la gente para que ande durmiendo ahí? No tenemos la culpa. Yo no lo vengo a probar. Nosotros solo veníamos. Ahora sí, nosotros solo veníamos aquí, que él me quería hablar con usted, pero... Pues sí, alegando por su pelo. No creímos que estuviera durmiendo, pues, porque... Para que se lo pusiera, para que ya no ande... Ahí alegando por el pelo que yo le había quemado. O se enojó solo porque la vieja que ella se enojó durmiendo. Porque es que la enfocaron cuando estaba durmiendo, por eso. Ahorita para adelante yo no quiero que ustedes vengan a grabar. Eso le quedó claro, que ahorita para adelante. Si no estamos trabajando para hacerlo. Pero yo no quiero que venga usted a grabar aquí, ¿oyeron? Me manda usted. Nosotros sí y ella no. Tampoco no somos ustedes. No solo un grupo, pues. Sí. Tenemos que ver. Ya no, tampoco todos, ¿no? Ya no está trabajando la Araceli, ¿verdad? Yo sé que le importa si ya anda trabajando. Vaya, papi, entonces que tiene derecho de venir pues también. Dijo que usted tranquilita aquí en su casa. Y nosotros grabando. Y usted se meta. Puede grabar aquí. Vaya, usted se meta a los chismes. Usted se meta a los chismes. Va usted aquí solo en la casa, no se da cuenta que andamos haciendo. Yo no sé que no está levando tampoco, porque todos estamos iguales. Estaba durmiendo para hacer. Sí, pero hoy. Vaya, entonces, ¿por qué se enoja? Porque nosotros no le avisamos. Solo vienen aquí. Moki, yo le voy a venir a avisar. ¿Solo aquí a grabar? Moki, yo le tengo que decir, mire, Araceli, vamos a grabar esto. ¿Sueldo? Dimo que quiere que nosotros le ganemos su sueldo. Mire, cuando usted juega con la Chenta, acabo que me avisó, pues. Yo no lo vengo a arreglar, pero. Espérate, yo a Willy no quiero que tampoco. Ay, si usted estaba despierto, estaba durmiendo. Es que la Araceli se enoja porque uno le dice la verdad. De Willy, dígale a la Alicia que se vaya a la mierda, quiera que le diga a la Champa, no se supone que queda. Vaya, deme, pues, deme. Vaya, sáquelo usted. Vaya, sáquelo usted para acá. Si me va a dar, deme, no solo está moviendo la trompa también. De, pues, le doy o me da usted. Pero no me voy a estar dejando. Willy, yo no quiero que se venga a grabar. Pero no me voy a estar dejando de una las pandas. Pero, ¿cómo digo eso? ¿Sí? Mira, Araceli, vamos a grabar esto. Yo no puedo yo vengo a arreglar mi problema. Para traer chismes son buenos, pero para traer algo ni mierda son buenos. Ella quiere que le traigamos ayuda. Dice, sí, solo vienen aquí, solo a chingar. Si no me está durmiendo, no sé, no les importa nada. Pero si saben, ya son las 8 para las 4 es el trabajo. Ella dice que no estaba durmiendo. No, pero ella dice que los que están en la casa de las 8 tienen que estar bien cambiada, porque así media vez un ratito llega uno. El sol sale a las 6:30, a las 6:30 se baña, a las 8 comenzamos a trabajar para las 5. Pero ella quiere que le traigamos para hacer. También quiere que le traigamos. Es la que mandan ustedes. Pero el Roma nos manda a nosotros también. Yo, doña Esperanza, yo también yo vengo por fe. Porque Roma nos manda. Pero Willy, usted me ha avisado que si van a venir a trabajar. Por eso me estoy diciendo. Por eso Roma. Pero ¿cómo lo van a avisar si ella sabe la hora? La verdad, doña Esperanza. El horario de las 8 para las 5, ¿va? Otra vez me avisan ustedes qué video van a hacer, pero ahorita de mierda han avisado. Así lo hacen afuera, Jeremías también. Solo viene aquí, solo pero a grabar. Pero Jeremías no se va a quejar. Porque él se mete a los chiles. Jeremías no se mete a los chiles. Mire, pues, ¿quién le ha hecho eso a Jeremías? Usted, que solo viene un rompón también. Vaya, Jeremías, que dice la realidad. Yo te he venido a grabar a vos de repente.
Él así es cierto. Vaya, vale, está la vez del mío. No, Jeremia ha dicho que un ronron han venido a la pero, espere, va que no hemos grabado. Escúchelo, pero grabé solo con Jeremia. Lo que yo expliqué fue por los patojos, dirigió a ella. Ellos con los patojos hay que tener cuidado, le dije yo a ella, va, porque ellos de repente vienen grabando de un solo y no, nosotros nos percatamos. Pero fue eso, no fue que a mí no me han grabado de repente, va, porque que la verdad no. Lo que pasa es que Araceli se enojó porque la agarraron durmiendo. Lo que pasa es que él es que doña Esperanza no le jala la rienda a su hija. ¿Usted me manda, pues? Mira, pues. Primero, ¿y usted quiere que la mate? Mira, pues. No, pues, no, pero usted se trata de matar. Doña Noemí, las mismas personas dicen que usted es muy alcahueta con sus hijos. Con Jeremia, porque no. Porque soy mi madre de ellas y a mí me cuesta la vida. Con Jeremia también. No, le voy a decir por qué. Porque Jeremia es derecho. Y le voy a decir una cosa. Yo Jeremia, pero Jeremia no se mete a los chistes. Él no se mete a los chistes. ¿Entonces por qué dice la Araceli que le hemos grabado así? Y yo lo único que le grabé a Jeremia fue lo de unas flores, ¿te acordás? Lo único, de ahí no le grababa. Y unas comidas que ellos estaban. Ah, no, pero fue allá. Es lo único que hemos. Es que la serie se incomodó porque no era acostada. Porque ustedes no tocaron la puerta. Pero estaba abierta. Por eso le han cerrado ahí. Pero mire, y ahí cuando yo me Jeremia sabe muy bien que a las 8 para las 5 tienen que estar uno que va adentro. Yo aquí me quedé. Pero la Araceli ya sabe la hora de trabajo, debería de estar levantada. No quiere que haga chido grabar. ¿Cómo vamos a la La vino a cachar durmiendo porque ella sabe la responsabilidad que tiene. Jeremia, ¿quién no sabe? Entonces, ¿por qué se enoja? Ella dice que no estaba durmiendo, estaba acostada. Entonces, ¿para qué se enoja? Es que mira, pues, solo para venir a decirme chisme son buenas patadas mierda. Usted la mierda, también salga, pues, y tanto.